més coses. Volem ara parlar d'un artista que utilitza els seus quadres, les seves obres d'art, per parlar del passat indígena, de la cultura indígena. És el cas del Manuel Ebreu. Què tal? Ebreu, perdona. Què tal? Com estàs? Bienvenido. Hola, què tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, emocionado, emocionado. Y muchas gracias, de verdad, por invitarme aquí hoy a presentar un poco y hablar un poco de mi obra. Este, me dedico a, la, a pintar la cultura, eh, mm -hmm. no solamente indígena, Bueno, el, el año pasado. Pero es pasado... uno de tus, de tu. Pero esa... Mira, Mira. Si quieres mostrarlo. Ahí lo está que cuadro. Está muy, está muy bien hecho. Vale, esto es sobre la cultura indígena, mm. pero también, este, me gusta eh, pintar sobre otras culturas, mm -hmm. ¿sabes? que nos sintamos orgullosos, no, no seas latinoamericano de otro, que nos sintamos orgullosos de dónde venimos, de lo que no, de las raíces, de lo que nos heredaron nuestros abuelos, claro, ¿sabes? Claro. Eh, actualmente, pues eh, tengo una colección eh, de casi 70 cuadros, Ajá. indígenas, eh, también esculturas eh, y poesías. Todo esto, eh, inspirado 100% en la cultura indígena, es la única exposición presentada en España sobre este tema y tan uh -huh. completa. ¿Dónde por... tienes la exposición? Sí, eh, la exposición se ha presentado tres veces, en sí. el barrio de Buen Pastor, sí. en la biblioteca, en el Casal de Gente Grande uh -huh. y también en Badalón, algunos cuadros por separado. Uh -huh. Es difícil el, el ganar un cuadro. Bueno, si quieres, por, dame el cuadro. Sí. sí. Si los pobre, ponemos aquí porque te tapa la cara y no te ah, vemos vale, vale. En casa. No, vale, vale. Que veas la cara de artista. Vale. Ay, además llevas otro. Sí, este, bueno, te lo traía ah, de ¿sí? regalo. Ay, muchas sí. gracias. Ah, qué bueno, sí. A ti. No te luego, preocupes, en otro a ti otro no te, preocupes. te lo prometo, Oye, qué eh. Qué bueno, me gusta sí. mucho. Los indios, además, a mí me gusta mucho. Este estilo así, pop art. Pop art. Ah, ah Pop art claro. En, Pero Manuel, tú eres venezolano, ¿cómo venezolano. llegas a, a, al mundo de la pintura y a querer expresar diferentes culturas con tus Buah, obras de este, arte? Mira, esto viene de, realmente es el 2020, ¿sabes? En la de, pandemia. Después de la pan, después de un proceso de este, adversidad, sale algo, algo totalmente nuevo. Mm. Mira, me, recién me habían operado de los dos ojos, sí. yo. Eh, antes no me dedicaba nada a esto, sí me interesaba bastante la pintura desde mi país. ¿Te gustaba? Eh, el arte en general, pero en sí su historia. Leía mucho, leía mucho, pero por una enfermedad que tenía, bueno, aún tengo porque todavía mm. me falta otra operación más, este, me operaron aquí en, en Barcelona mm. y luego vino la pandemia y ese momento, como de mi mente empezó a, a crear imágenes. ¿sabes? Crear imágenes. Mm. Yo y esto, ya Supongo que hacer. de tener los ojos cerrados. Sí, sí. Bueno, primero me operaron un ojo. Primero fue un ojo y a los dos meses fue el otro, ¿sabes? Claro. Pero fue doloroso. Claro. <laughs> sí, ya me imagino. Sí, sí, fue doloroso. La pintura ha sido tu, entonces tu ayuda en todo este proceso de. Sí, sí, sí. De la de verdad que que fue todo eso, el querer mostrar todas esas imágenes que yo tenía en mi cabeza, el querer primero hacerlas, ¿sabes? Mm. Ya después yo dije, pero esto fue algo como muy natural, ¿sabe? Que yo agarrara. Yo nunca había agarrado un pincel antes, ¿sabe? Ni claro. Nada de eso. Pues para no agarrar nunca un pincel, están muy eh, bien hechos, ¿eh? Sí, este es de. Quiere decir que era un don que tenías, pero que no había parecido. Eh, exacto, porque en, sí me interesaba bastante el arte en general, pero en su historia, más que todo. Desde niño yo uh -huh. cogía los libros de. De arte y, buah, me los comía, pero sobre su historia, pero más no en realizarlo. O sea, igual no como aprendías con vídeos de YouTube. Primera, eh? Después, este, hay un, hay un autodidacta. Este, sí, bueno, el primer cuadro que yo, yo realicé, lo realicé aquí en Barcelona en 2020, 2020 sí. sí. ¿Eh? Fue este, sobre una copia, una perspectiva de un pintor catalán, ah. que se llama Martín Ceballos, que yo lo admiro mucho. Entonces comencé mirando una pintura de él de Instagram, la fui copiando me quedó... Bueno. Brutal. Sí, bueno, a la la el, primera el, vez que intentas sí, sí, replicar se, una obra, ajá. te sale brutal. Se lo envié, claro. se lo envié, le gustó también. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, hablamos, fuerte. hemos hablado algunas veces, no lo he podido conocer y eso. Claro, pero bueno, pero tenéis contacto. Eso me hizo también como, a ver, vamos por el segundo y el tercero iba claro. y yo... Claro, sumaste, cosa. muy bien. ¿Es difícil ganarse la vida con, con los cuadros? Eh, ¿sí? Como lo preguntaba antes. Sí, mira, eh, yo hasta ahora yo no he vendido ni un cuadro. Oh. Yo, yo, la verdad es que no me, dedico a esto, no me dedico a esto profesionalmente. Yo tengo mi trabajo. Ya, tú tienes tu trabajo. Eh, sí, sí. Esto es como un para ti. Pero esto es una pasión. Esto es lo que yo quiero. Me he podido presentar en exposiciones aquí. En octubre del año pasado, expus eh, estaba exponiendo en cuatro lugares diferentes uh -huh. al mismo tiempo. En cuadros distintos. Bueno, el y día es... 4 de febrero, en las segundas jornadas de, de la iglesia en Barcelona, lo pre presentas una. Sí, sí, sí. ¿no? Ya te, ya te la vez. Entonces, el, el día 4 presento cinco vírgenes mm. indígenas. Ah, qué bonito. Indígenas, este, va a ser la primera vez que, que se vele allí, eh, van a haber grupos de baile, grupos de danza... Ahí lo vemos, o... la exposición María sí, del ajá. Mestizaje, sí. mensajería de las culturas mm. latinoamericanas. Sí. Ajá, y también pinto sobre la cultura eh, gitana, sí. sobre la cultura africana. O sea, te gustan mucho las culturas. ¿eh? Y ahora, ahora mismo ¿Dónde? estoy a la mitad eh, del proceso de creación de eh, sobre la cultura, eh, perdón, una exposición que se va a llamar Barcelona icónica, ¿Ah? que va a representar todos los lugares icónicos que para mí son como gua, en el mundo es lo ah, máximo porque. Tú le hablas a cualquiera de la Sagrada Familia fuera y es lo más icónico. Y lo tenemos aquí. Entonces lo he tratado eh, de llevar al pop art. Todo claro. esto. De este estilo, ¿eh? de este que estilo. Elena... Que sí. te tengo que decir una cosa. Sí. Este cuadro no está firmado. Eh... Sí está firmado. Lo ¿Dónde? que pasa es que mis cuadros tienen la, no lo veo, sí, tienen la una... firma integrada exact... en el dibujo, exactamente. En serio. ¿Tienen, tienen la la cosa tengo esta? que encontrar. Yo, mira, porque, claro. Le das imagínate la vuelta. Mira, entre unos años tú eres. Sí, mira. Le das la ah, vuelta. No. Mira, le das la vuelta. Bueno, ¿Sí? aquí está mi Manuel ah, mira la M aquí, de Manuel. Y están M. muy. Eh, en todos mu los cuadros aparecen estas dos M. Hay mucha simbología. A veces puede estar mi nombre totalmente escrito, mm. otra otras veces palabras. ¿Y ahí dónde está? Ese, dónde ese, lo ese está un poco más no complicado. No me lo digas. este lo tiene detrás. Ah, no. Ese está un poco más complicado es el loro. Sí, pues sí, sí. Es la, eh, la, eh, la eh, ala eh, del loro. Sí sí, 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 está aquí detrás. No, Elena que lo he encontrado bueno. que es la ala del loro. Sí, el, lo que está firmado Sí, también ah, está... pero Elena Ah, bueno, bueno. Me, me pues, lo está sí. diciendo el artista. Ah, que la M. Sí, también eh, bueno, está firmado por detrás porque a veces <laughs> ¿Y aquí? cuando ajá, cuando lo llevamos a las exposiciones, pues tenemos que identificarlo, ¿sabes? Claro, qué bueno esto, ¿eh? Sí. Me tú, imagínate, muy tú imagínate que tú dentro de unos años, oye, de repente, wow. pintor, mmm, revelación de todo. De todo, ¿verdad? Yo, ¿cómo demuestro que esto es tuyo? <laughs> bueno, mira, en mi o Instagram. Cogerás el cuadro y ya sí, te he dicho que está ahí la. No, o sea, no, ya, pero, que, pero yo le voy a un artista y le digo. Sí. Oye, este cuadro es de Manuel. Sí, mira. Y te me digo. pueden decir, ¿dónde está la firma? Sí, Elena, te digo. Pues ahí. Mira, en mi, Instagram, <laughs> en mi Instagram está. Si vas a mi Instagram, están todos los cuadros. Ah, perfecto. El proceso. Esa es la El proceso, prueba. yo ahí pintándolo y Esa aquí es está prueba. mi huella, ¿eh? ¿Es, esta? es verdad. Sí, es mi huella. Mira, pues con la huella podría llegar a, a hacerlo realidad. <laughs> Digo que tú vas a llegar lejos, sí, ya lo sí. verás. A la ver, verdad. vamos a ver, aparte sí. de, de, esta, de esta exposición a través del pop art sí. con diferentes vírgenes y tal, y uh -huh. diferentes partes de Barcelona icónica, eh, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué, ¿Qué retos tienes como profesional de la eh, Primeramente, eh, lo que te decía anteriormente, eh, quiero que la gente, igual como yo, se, siente, se sienta orgulloso de dónde ven, venimos, que por nada del mundo olvidemos ese valor que nos han heredado, eh, se está perdiendo mucho los valores de lo que le decía el abuelo al papá y todo uh -huh. ese tipo de cosas, sabe Y empezar a heredar, son costumbres que se van perdiendo, ¿sabes? Claro. Por lo menos en la, en la religión, nosotros estamos muy arraigados los latinoamericanos al tema de. Eso es verdad, porque. Al una cosa de... que normalmente hablamos en el programa: uh -huh. que, que aquí en Barcelona hay mucha comunidad latinoamericana uh -huh. que os encontráis una vez al año, uh -huh. que hacéis muchas fiestas uh -huh. y tal. ¿Esa, esa hermandad sí. en otras culturas no están. Bueno en otro tipo de sociedad? Bueno, sí, la he visto en, en, alguna, en algunas culturas más, pero que por lo, de un tiempo para acá, como que se ha alejado mucho todo eso. Entonces, yo lo intento rescatar por medio de esta... Unirlo. Sí, de unirlo otra vez, de que, de que volvamos otra vez. ¿Qué a lo... puede costar un cuadro tuyo? Wow. No de este tamaño, de ese. Eh, al, aún todavía, como te decía, no lo tengo valorado. Hombre, no, tienes que poner precio, porque <laughs> sí, si no, no. Pero... Imagínate que alguien está viendo y dice: Yo quiero este cuadro. Sí, sí. ¿Qué haces? Ya, ya lo tengo. Este... Porque yo he visto uno que me gusta mucho. Sí. Bueno, eh, Si podríamos... vuelven a hacer el scroll, se llama scroll sí, de esto. Sí, sí. ¡Oh, mira, que bien lo he dicho! Sí, sí. Sí. Pues hay un. Mmm, tiramos para arriba. Tiro para arriba. No, pero es un scroll que ya está hecho. O sea, no Ah, ah, ah mira, esa, esa, esa es, es mi página de Instagram, ¿no? Sí, mira, allí, mira, allí puede haber digo, algunos vídeos. Mira, una mujer que uh -huh. tiene como una piedra aquí en medio de la cabeza. Ajá. Bueno, creo que estamos arriba. En la frente. Arriba. Sí más arriba eh, ya verás no ahí es abajo a ver a ver a ver, a ver ya es arriba ah, dónde está si yo la he visto antes aquí quieta ah vale esa de en medio esa es parte de una colección vaya <laughs> ya la hemos liado Mira, esa fue en octubre la presenté la son tres cuadros esa me gusta mucho eh, que representan este por decir este la unión de dos culturas ahí unir la cultura indígena con la cultura asiática. Es una claro, chica asiática. Que me con, gusta mucho. Con, con cosas indígenas viene aparte con dos cuadros más. No, por eso. Sí, pero yo te he preguntado el precio. O sea, bueno, mira, sí, sí, sí es verdad. Eh... De B, bueno, entonces... luego me lo envías por mail. Bueno. Y me dices, Elena este vale tanto. Vale. Y ya veremos. Vale. Es, ¿sí? es gigante, es gigante. Bueno, pues ya es hemos... Elena ya le va a ver. Pero gigante que es como ese. <laughs> no, es más grande que ese. Bueno, es me a... un metro. Por... ah, mírala, mírala. Aquí, sí. la primera Ajá. de la... Mira, esa es la colección de tres. Es un metro, víctimas, Elena, ¿eh? Está. Un metro de cuadro, ¿eh? Es un chico, una chica, y el del medio el, el del medio es. Y el de la izquierda también me gusta mucho. Eh. El del medio es entre animal y planta. No, si Elena y... se va a quedar con toda la exposición. No, no, no. el de medio no me gusta tanto. Pero el primero y el último me gustan. Pero si tuviera que elegir, sí, sí. la chica quiero. La chica está guapa, ¿no? Me encanta. Barcelona, luego me, luego me mandas un mail. Luego le mandas el mail, sí. ya tienes deberes para valorar sí. tus obras. Claro. Porque Elena las quiere, no tiene no, otra cosa no, clara el, que las el quiere. El president... A lo mejor podrás decir, he vendido mi primer cuadro. He vendido sí, mi sí, primer. Sí, Por Dios. Es verdad. Eh, Manuel, explícanos, porque nos decías, Barcelona Icónica es tu próxima sí. colección. Sí, mi próxima. Aparte de la Sagrada Familia, ¿qué vas a retratar? Eh, ahí, ahí mostraba algunos vídeos. Eh, también voy a, a retratar la Torre Afgar. Sí. Oh. Bueno, también allí están está en la ya está hecha. Este, las playas de la Barceloneta. Ajá. Este también. O sea, paisajes, ¿quieres hacer? Paisajes, y lo, lo más icónico eso. Pero también va a haber una parte en que voy a incluir, bueno, este, personajes que no son tanto sobre Barcelona, pero que han tocado mucho como García Lorca. Tengo una colección también, está ahí ya hecha, sobre cuatro cuadros de García Lorca, pasando por todas sus obras y toda su, su vida, Madre haciendo mía, referencia a Bodas de, de Sangre. Que te quedan también a pintores de aquí de Barcelona y la africana la has hecho dices sí sí esa debe ser muy bonita ¿eh? también <laughs> también pero esa está más abajo esa fue en el 2021 también. Hay muchos pintores que en, en su pasado, aparte de pintar, han hecho otras cosas. Picasso, por ejemplo, diseñó una plaza de toros. ¿A ti te, gusta, te gustaría diseñar algún monumento? Buah, eh, También, ¿eh? hacer sí. un mural. Tú has hecho un mural. He hecho, un mural. Sí, sí. He hecho un mural en el Besart, en Santa Coloma de Gramenet, sí. en, el, en el río, en la, en la zona del río, un mural de 17 metros. Por casi tres metros de alto, sobre cinco mujeres indígenas. Ah, en... Y se llama sí Amazonas. Muy bien, muy bien. Pues, Manuel, nos quedamos con esto. Gracias Un por placer. estar Un placer, muchas gracias. ¿Me envías el mail, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. sí Te envías perfecto. el mail. Venga, vale. nos quedamos con estas obras de arte de Manuel. al